seguimos trayendo noticias. Hoy estamos en el Cerro de Montserrat. Esta montaña que ven ahí con este teleférico y este tren, para allá va el equipo del Cafecito de la Mañana. Vámonos, vámonos para arriba. Vamos a caminar. Diputado, ¿usted se atreve a montarse en el tren con el teleférico? ¿Qué me atrevo? No, yo voy para arriba. ¿Eh? Suelta el miedo que yo voy para allá. Bueno, ¿y usted, Celine Méndez? ¿Se atreve a montarse en el tren? ¿Para dónde? ¿Usted se atreve a montarse en el tren? Nos vamos en el tren, nos vamos en el teleférico, nos vamos caminando, como ustedes entiendan, pero vamos para arriba, imagínate, estamos aquí. ¿Y usted, José Durán, va para el tren o para el teleférico? Yo he tenido varias experiencias ahí, yo creo que la mejor opción es el teleférico, porque cuando se mueve, uno, tú coges un gustico, como tú dijiste, en el avión. ¿Cómo? ¿Y usted, señor Caraballo? Sí, también vamos a subir, pero vamos a tomar también la experiencia del tren. ¿Severini, usted? Vamos allá, mándalo natural, vamos a amar la naturaleza. Bueno, me falta Robin, ¿y usted, Robin, que está en la cámara? No, yo lo espero aquí. Bueno, vamos todos para el tren, todos para el tren y para el teleférico. Nos vemos en Jaina pronto. Desde Jaina, desde Colombia para Jaina, ¿verdad? Para el Cafecito de la Mañana. Bien. La experiencia que ha visto las demás personas. Bueno, excelente, hasta el momento lo veo maravilloso. Estoy esperando subir a ver la verdadera impresión y la verdadera emoción. ¿Y usted, Severino? No, de verdad que yo estoy contentísimo. Me hubiera gustado que la hubieran subido a pie, porque la naturaleza hay que disfrutarla, pero no tocó en el teleférico. ¿Maradona? Bueno, yo sería una experiencia que la voy a contar porque la voy a vivir. Pero se ve un poquito impresionante subir en el teleférico, ¿verdad? Porque mire, hermano, mire la distancia que hay. Y este varón, Caraballo. Dios, aquí tenemos un bendecido de Dios con nosotros. Creyendo que vamos a llegar bien y bajamos bien. Bien. Vamos a seguir, ¿verdad?, con las demás personas. Aquí tenemos a Josué. Josué, la impresión del teleférico, ¿cómo va? ¿Te va a subir para arriba? Claro, vamos para arriba, vamos para arriba. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Y usted, Celine Méndez, cómo va? Vamos a vivir esa experiencia. Si Dios nos dio la oportunidad de estar aquí, hay que disfrutarlo. Aquí tenemos siempre Jaina, José Durán. Hey, saludos, ¿cómo estamos? Estamos aquí y vamos a vivir una experiencia única. Vamos a subir por el teleférico para la iglesia de Montserrat, una de las iglesias que está en una altura más grande del mundo. Todos subiremos, Robert, ¿verdad? Con Dios adelante. Dios nos va a acompañar. ¿Cómo va a llegar? Ya estamos llegando. En el nombre de Jesús. Hasta el teleférico, ¿un poco el teleférico? Ya. Ahí hay que se desmontan, sí, se va a montar. Vamos subiendo aquí ya, ¿verdad? Ya subimos todo. Estamos aquí en el teleférico. No, ya se me fue el miedo. Donde yo me puedo agarrar. Ya estamos aquí en el teleférico. Aquí estamos todos. Sí. Digan sí. Se fueron los altos para allí. Bueno, los cristianos están huyendo para allá. Estamos aquí en el teleférico. Casi estamos, ¿verdad? Arrancando. Vamos rumbo para la iglesia de Montserrat. Una iglesia, ¿verdad? Muy, muy famosa. Muy famosa a nivel del mundo. No lo sabemos, pero digan algo, ¿tenés miedo? Espérate que arranque. Porque creo que es fácil. La travesía, bueno, para que alguien hable. Para la iglesia de Montserrat, pero no es fácil esto. Vamos subiendo al paso. Ahí viene Altagracia. Hay que orar un poco. Bueno, yo no puedo. A mí se me trancó la lengua. Bueno, vamos rumbo, ¿verdad? En 3 minutos ya estábamos llegando. Mira el paisaje, ahí, ¿verdad, Robert? El paisaje abajo ahí, la subida de Montserrat. Vamos en el teleférico subiendo al pasito, como Dios manda, con la bendición de Dios. ¿No te mejor que el avión? ¿No te me da miedo? Mira tú para atrás. Pues sí, vemos muchos árboles verdes, ¿verdad? Y este bustico está llegando, ¿verdad? Para arriba. Para allá abajo. Para atrás. Ya ni loco. Arriba. No. Ya hablé otro. Seguimos el mismo. Ya estamos aquí en la Monción del Cristo de Montserrat, ¿verdad? En la iglesia de Montserrat. Aquí es lo más alto que tiene Colombia. Si robemos la imagen ahí, esto es totalmente lindísimo, ¿verdad? Si vemos la montaña, lo que es un frío enorme, pero la verdad que el tour del Cafecito de la Mañana y Noticias Nacionales RD, la verdad que estamos muy contentos
con el director Juan Roberto Rivera. Bueno, está la policía hablando ahí. Wispong. Este es el pozo de los deseos de la iglesia de Montserrat. Aquí Robert y yo pedimos un deseo en conjunto. ¿Cuál de los dos deseos? ¿El que yo pedí primero o el segundo? No, no, el primero es el mío. Ah, el segundo. Perdón. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Pide eso y va a pedir en agosto. ¿Se puede decir el deseo? Claro, se puede decir el deseo. En agosto volver para acá. En agosto volver para acá. Yo voy a pedir que vamos para Punta Cana en un mes. En un mes. Atento a los patrocinadores. Y con esta caminata y esta foto despedimos aquí en el Cerro de Montserrat, el cafecito de la mañana, dando cátedra de periodismo y comunicación. Así que nos vemos pronto en Haina y mañana a partir de las 7 de la mañana en vivo, ¿verdad? El cafecito de la mañana desde la ciudad de Bogotá. Esta cobertura desde Bogotá, Colombia, es gracias a la Alcaldía de Haina, Osvaldo Rodríguez, Junta Distrital de Quitasueño, Antonio Brito, Carlos Rodríguez, Carlos Valdés, Alcaldía de Nigua, Jorge Carela, Domingo Cuevas Andújar, Rafi Batista Rafelo, Alexander Mateo, Alberto Méndez, Juan Benito Reyes Maniquí, Otoniel Tejeda, Miguel Vázquez, Miguel Ángel Peña Pozo, Fran Junior Guerrero, Celso Marrancini, Miguel Matos.